Hola, muy buenas. Aquí estamos en el set de Atlántico Televisión, la acción aquí detrás, y hoy estamos muy emocionados. Tenemos suerte de contar con una persona a la que se aprecia mucho en esta casa, a la que se aprecia mucho en esta sección de deportes de la que yo pertenezco, y a la que personalmente también aprecio mucho porque he compartido con él viajes, he compartido con él muchas historietas de Celta, principalmente, aunque Rubenio haya picado un poquito de todo. Sin más dilación, presento a Eugenio Álvarez, fotógrafo, y que además, en este caso, viene a presentarnos su última obra, su último libro. El segundo. Esperemos que haya algo más. Vamos, seguro. Eugenio, mil gracias por venir. Gracias a vuestra disposición. Gracias. Pues nada, lo primero eso, mostrarte nuestro aprecio, nuestro cariño, y obviamente preguntarte por el libro. ¿Cómo se te ocurre el libro? ¿Por qué haces este libro? Sí, vamos a ver. Se me ocurrió porque, mira, este libro yo ahora estoy a punto de jubilarme. Dentro de un par de meses, a los 65 ya me jubilo. Quería empezar... A 64. Casi. Y quería empezar a hacer estos libros, ¿no? ¿Qué pasa? Que como en enero del año pasado tuvo un cáncer de lengua, pues dije yo, ahora, sin estar sin trabajar, por lo menos vamos a pasar el tiempo. ¿Vas? Y me puse a escribir este libro porque yo lo que hago, sabes, que son muchas cosas solidarias. Desde que estaba en el Celta, pues allí recaudaba alimentos para asociaciones, los jugadores, pues hacían las recoletas cuando yo les pedía. Y decía, mira, que hay que ayudar a Fabio. Pues iban. Se juntaban el vestuario, se juntaban la pasta, me la daban, compraban los alimentos, los llevábamos arriba a Marlon y a los capitanes, como era José Manuel Pinto y Gustavo López, y bajaban dos o tres jugadores allí, entregábamos los alimentos. Y así siempre haciendo estas cosas. Y claro, y aparte has picado, etcétera, lógicamente, que aparte es lo más llamativo, pero has picado en todo el deporte de inglés. Sí, porque después ya cuando hacía el campeones, cierto, el suplemento de Comunidad del Faro, pues andaba por todos los campos de fútbol, andaba por los gimnasios, andaba por los pabellones, y ahí de todo. Entonces tengo ética, tengo tal. Y después, otra de las ventajas es que yo empecé a trabajar a los 14 años. Lo primero que hice fue hacerme socio del Celta y comprarme una cámara de fotos. Pues y ahí empecé mis pinitos. Entonces hice taekwondo, hice karate japonés, hice yoga, hice fútbol, boxeo, con el equipo Bamuedo, que tengo aquí en el libro también bien una reseña de estas personas que defendieron tanto ese deporte que ya les han dejado, como Paco Bamuedo, como Fabián Sella, como presidentes de peñas y tal. Entonces dije también un huequito aquí para él. Y ya te digo. Y el trabajo fue muy arduo, esto de recabar las fotos, más que de recabarlas, ¿no? Porque supongo que tendrás millones y millones de fotografías, pero de elegirlas como fuera ese trabajo. Sí, el trabajo fue de que, por ejemplo, iba, yo tengo bastante memorizado por donde tengo las cosas. Además es fácil, porque yo iba anotando en una libreta, yo iba, dijiste, ponía, pues en este caso, en lo que son los compas, ponía digital, tal, ¿no? Y en la libreta ponía digital, hay esto, y tal. Y entonces iba por años, y tal, ¿no? Un archivo, tal. Y tú me decías, en el año 90 me hiciste una foto, a mí con mi abuelo. Y fue un mes de febrero, iba yo, y luego el 90, febrero, bumba, localizada la foto. Y así iba, entonces miraba, cogía las libretas y iba viendo. Boxeo, el combate de Iván Pozo, el campeonato de Europa. A lo mejor por eventos concretos, sí, ¿no? Decir, sí, sí. Este evento que me acuerdo, esto de boxeo, esto de fútbol. Sí, 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 sí. Sí, y bueno, este libro viene más bien desde el año 2010 en la edad. Avance, que fue fácil localizar todo. O sea,
Y entonces pues fui haciendo el libro así de esta manera. Con todo ese trato que has tenido con prácticamente todo el deporte inglés, eso también genera un cariño, ¿no? Desde los clubes y la gente del deporte. Yo lo sé, porque lo digo, pero la gente que tiene que enterarse, el cariño también el aprecio que tú les tienes a ellos y que ellos. Sí. Bueno, a mí el Coruscio, el baloncesto, Carlos Álvarez, bueno, me aprecio bastante. Y lo bonito es que vas por la puerta y ya. No, usted puede pensar que es el fotógrafo. Y todas las puertas abiertas, nunca me he tenido ni carnet de para entrar. Y bueno, bien, yo siempre me ha gustado apoyar mucho el deporte, no solo el fútbol, sino los deportes que son minoritarios, porque tienen menos caimanas, que son los que más. Como lo que hablábamos tú y yo antes, el colectivo arbitral, que también me gusta apoyarlos, porque son parte del deporte y son los que más son más criticados, siempre hasta una fila y decía, vamos a ver. Si no hay aficionados de los árbitros, que es una cosa, porque hay aficionados de los equipos, hay aficionados de los clubes. Pero los árbitros no tienen aficionados. Y yo decía, pero vamos a ver, si un jugador le aplaudís porque amagó una falta que no fue y tal, y le aplaudís y a un árbitro que corrige este error o tal, vais y lo sacáis. Es que es injusto, injusto. Hay que conocer todo el deporte, desde la base, sí, hasta arriba. Muy bueno. Desde el Celta, pues lógicamente ha pasado muchos años fotografiando el Celta, trabajando el Celta, incluso. Desde la temporada 91-92 que empecé, fui fotógrafo oficial a partir de la 92-93, tuve casi 17 años fotógrafo oficial, y después haciendo cosas pues por ahí aparte, y muy bien, siempre, fíjate que siempre estuve metido en el deporte, que cuando fui despedido del Z, ya antes de irme a anotar a la oficina de empleo, ya no me dejaron. El presidente de aquella, el presidente del Migrán, sí, ¿sabes? Fui a llevar, es que es una anécdota buena, le fui a llevar unas fotos, pues lo había pedido, y dije, oxa, le voy a llevar las fotos. Y me acerqué allí y le llevé las fotos, y cuando me vi, corrió. Oye, ¿qué haces por aquí y tal? Digo yo, ahora venía a pedir sueño. Si vienes a pedir sueño, empiezas ya mañana. Pues mira. Te lo dije así porque salí, pero hay que tomar la palabra. Es que me pasó esto. El Celta me despidió, estoy terminando los papeles, ya para ir a la oficina de empleo y tal. No te hace falta. Cuando arregles todo bien, es que ya. Y me pasé a hacer campos de fútbol de hierbas sintéticas, ¿verdad? Que ya era ahí. Es que me pagaron, sabían todos aquellos campos. Sí, cuando empezamos con todos los campos, que por toda Galicia estuvimos haciendo los campos, sí. Sí, para tener cogido todo. Yo tengo muchas fotos, por más reciente, tuyas, con el señor entrenador del Celta, con Claudio Girate. Unos abrazos que os dais antes de estar. Ah, sí, sí, de verdad, sí, efectivamente, sí. Tengo mucha relación con esta gente que estaba jugando. Sí, yo los apoyo. Yo la cantera es lo primero que apoyo. Es más, tengo la peña celtista de la cantera. Es cierto. Soy el presidente. Sí. Ahora tenemos el día 29, creo que tenemos una asuntada en el. ¿Cómo se llama el equipo de fútbol de baloncesto? La equipo de Rasat. Ah, sí. Sí, una asuntada de las peñas del Sete y del Deportivo de la Rovina. Ah, sí, el día 29. Y nos vamos a ir allí, sí, nos avisaron. Está pendiente. Me avisó la Federación de Peñas, viene por allí a ver unas fotitos y tal. Y, perfecto. Y sí. Vamos a hablar tú y yo tengo aquí tres cuartos de lugar, pero tenemos que hablar de eso. Sí. ¿Por qué? Sí, claro. Lo primero es que la gente sepa dónde puede conseguir. Sí, es como es un libro solidario y tal, donde se pueden conseguir por la zona de Balaídos, tenemos la cafetería La Pradereita, Andrés de Gas, sí. Y después ya mismo enfrenta a la Federación de Peñas en el Balas Gradas, sí. Que es casualmente de un exjugador de la Chopo, que ahora es el entrenador, Félix. Sí, Félix. Está, tiene el ayudante también a Richie. Ah, sí. Sí, a Richie, sí.
Y allí también me dijo, no hay ningún problema, te fácil libre y puedo estar. Y después en los campos de fútbol, tengo el Campeán, en Santa Marina, voy a tener en el Teix y la Guía, en Castelos, que me dijo el presidente el día de la presentación, en el campo de Lucio, como dijo también el presidente, y después en más campos que hablo con ellos por ahí, que seguramente que... Habrá más historias. Sí. Que sí. Además, a partir de ahora habrá que estar atento. ¿Qué precio? 15 euros. 15 euros. Pero los 15 euros, a ver, ¿para quién? Son tres asociaciones que este año voy a ayudar, que son la asociación de APAN, que es de niños con parálisis cerebral, que organiza también aquí, que tiene parálisis. Después AFAN, que es la de la asociación de Tensi, sí, de alimentos, sí, que cogen los alimentos para ayudar a la gente necesitada. Y siempre, ya desde cuando estaba en el Celta, ya la ayudaba y todo eso. Y después Adrobi. Adrobi es una asociación de donantes de órganos, que somos una de las autonomías que más donantes tenemos. Y gracias a este señor que se merece bien ser un hijo predilecto de Diego. Pues seguro que... Porque se mueve por todos los sitios. Quiero ayudarlo porque el tiempo mucho dinero en su bolsillo, que eso nadie lo agradece ni nada, y quiero también ayudarlo con mi parte. Pues aquí está el libro, 1200 y pico de fotografías. Sí, 1215. Sí. Bueno, hay que disfrutar este libro, pero ya pícanos con el próximo. Sí, porque mira, este libro, lo bueno que tiene, que para los niños es un libro que explica sin complicarlo mucho, poca lectura, poco texto y de microtraídica. Visual. Sí, es más bien un álbum fotográfico, como es un libro casi que lo oyeron. Y para los niños, para tener los sellos en su inglés, y bueno, va a ser un libro exclusivo. Sí, señor. Y bueno, el próximo, dices, sí, el próximo, que será cuando ya elegiremos este, cuando tengamos y tal, porque ya estoy trabajando en él, ya tengo la mitad de las peñas, de todas las peñas del CELS. Las que actualidad que son 121 peñas, y también es un libro que va a ser muy complejo, aparte de que le pido algunas fotos a las peñas, para que ellos se vean ahí, y después ya van fotos de las peñas en las gradas, recordando los viajes que se hicieron en las peñas, como la Peña Alvarito, la Peña Barullo, Guadia, y también van a estar ahí resumidas, y pues meteremos algo de fútbol europeo, para recordar aquello todo. Y muy bien, va a ser un libro completo. Va a ser un libro precioso sobre las peñas, las peñas de acento también. Tienen que estar muy atentas. Sí, Eugenio. Se te agradece mucho tu labor, se te agradece mucho tu persona. Y esperemos ser como eres y que nos tengas un aprecio también a nosotros. Siempre. El Atlántico siempre lo tengo en mi boca, que cuando me dicen no, yo te tengo el Atlántico. Yo siempre el Atlántico, bueno, colaboro algo con mi vida también. Voy a hacer algunas peñas y tal, pues quiero también las cambios. Así que cualquier cosa que hagas, esas que vienen, aparte, tiene muy buen fondo, que es el fondo que tienes tú, con lo cual, y pues el juego hizo la paella, pues también se ha reflejado. Sí. Felicísimas gracias por todo, ¿está claro? Sí. Y ya cuando se hagan entregas de material y tal, pues ya os mandaré yo también alguna foto para que las publiquéis, para que la gente sepa que ese dinero va bien invertido. Por supuesto que sí. Gracias. ¿Qué tipo de opción es? Es lo que me queda. Pues muchísimas gracias Eugenio, muchísimas gracias a ustedes, y volveremos por aquí con alguna otra entrevista. Muchas gracias.